Aquí nuestro amigo ha cometido un error bastante grave y es referirse a los movimientos de contacto, que son los que activan el casco dentado, como movimientos físicos. Cuando ni todos los movimientos físicos son de contacto, ni todos los movimientos de contacto son físicos. Aunque por lo general los movimientos de contacto son físicos, hay muchos movimientos físicos que no hacen contacto y sin embargo algunos movimientos especiales sí lo hacen. Cuando un Pokémon logra golpear con un movimiento de contacto a otro que lleva el casco dentado equipado, después del golpe, el atacante recibe daño.